Hola, hola chicos, yo soy Hans. Yo soy Lua. Y hoy vamos a hacer bolitas de papa y brócoli. La verdad es que es una receta muy sencilla que tenía también ganas de traerla porque nuestra amiga Patricia, voy a traer el libro. Nuestra amiga Patricia Menéndez nos regaló su libro Recetas veganas para peques y no tan peques. Obviamente lo estuve leyendo, estuve hojeando las recetas y esta me llamó la atención porque hace tiempo que lo quise hacer en el canal y no me salió. No es que no me haya salido, sino que inventé algo raro y quería hacer estas. Bolitas de patata y brócoli. Vamos a dejar su Instagram aquí abajo en la caja de descripción por si tenéis ganas de compraros el libro o mirar su Instagram, sus recetas. La verdad es que queremos empezar esta nueva sección en el canal de empezar a recrear cositas así, recetitas de colegas veganos. A Patricia la acusamos en la Veggie World y nos regaló su libro, entonces nos pareció excelente la idea de abrir esta sección y empezar a recrear recetas de otras personas y ayudar con la difusión también entre todos porque somos una comunidad, ¿no? Y la verdad que riquísimas. O sea, ya las probamos, buenísimas. Nada, una chica encantadora. La verdad que me alegro mucho de haberla Sí, conocido. Es mamá y todo. Por eso el libro de recetas para niños. Sí, lo explica al principio, lo explica. Bueno chicos, os dejamos con la receta. Vais a ver que es súper sencilla. Así que vamos a ello. Los ingredientes son patatas. Nosotros vamos a utilizar 4 que son así chiquititas y una un poquito más grande. Se podría decir que con 4 medianas va bien. Aquí hay 200 gramos de brócoli, aceite de oliva, pan rallado. Este pan rallado tiene ajo y perejil. Una leche vegetal que no tenga azúcares para el rebozado. Sal, esto es un poco al gusto. Si le quieres poner pimienta y ajo en polvo, pues se lo puedes poner. Nosotros se lo vamos a poner. Lo primero que vamos a hacer es coger una olla y poner a hervir un poquito de agua y de mientras vamos a ir pelando la patata. En la receta original el brócoli ponía que estuviera rallado, pero nosotros como no tenemos un buen colador y a lo mejor se nos cuela el brócoli rallado, prefiero echárselo entero y cuando esté blandito pues bueno, triturarlo todo. Claro. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser meter el brócoli. Ya hemos cambiado la olla, chicos. Sí, porque la otra era muy gruesa y iba a tardar mucho en hervir. Y ahora vamos a meter la patatita. Han pasado los 20 minutos. Vamos a sacar la patata y el brócoli. Ahora esto lo tenemos que triturar. Nosotros vamos a utilizar un pisapapas, podéis utilizar un tenedor, de la forma que queráis. Está blandito, chicos, así que va a ser súper fácil. Debería hacerlo. Si está bien cocida la patata, que en este caso lo está, va a ser muy fácil. Vale. ¡Qué fácil! Parece los programas de televisión. ¡Qué fácil! Chicos, esto es opcional, si queréis no podéis echarlo. ¿Si les gusta? Sí, si os gusta el ajo, como a mí, que soy un fanático del ajo. Yo me volví fanática también, debo decir. Le voy a poner una cucharada. Sal, al gusto. Y un poco de pimienta. Esto también es opcional. Bueno, acá que la gente condimente a gusto, ¿no? Digamos, cada uno le ponga lo que les guste. Vamos a empezar haciendo las bolitas y luego las empanamos todas juntas. Cojo una cucharada, con cuidado de no quemaros. Son bastante frágiles, así que tenéis que ir con cuidado. Pues muy sencillo chicos, con cuidado de que no se desarmen, las metemos en la leche vegetal y aquí pues obviamente las rebozamos. Y ya la tenemos, y así con todas. Pues con el aceite bien caliente, lo único que queda es freírlas. Se hacen en un toque, ¿eh? Sí. Eso es lo bueno, que se hacen súper rápido. Segundos, chicos. Literalmente segundos. Siguiente ronda.
¿Probamos entonces? Sí. Estamos, hoy somos el yin y el yang. Yo soy el yang. Gatitos. Perdón, yo soy el yin y él es el yang. El yang es el negro, es el masculino. Chicos, vamos a probar la receta. Bolitas de patata. Bolen, puta madre. Vamos a probar la receta de Patricia Menéndez. Tengo acá en un bowl ketchup y barbacoa. Sí, yo también la voy a probar con eso. Claro, sí. Bueno, cogemos una. Quiero esta que es más chiquitita. Este es el ketchup y es el barbacoa. Vale, ketchup primero. Buenísimas. Me encanta, por Dios. Qué livianitas. Sí. Buenísimas. 10 de 10. ¿Sabes? Esto estaría bueno con un poquito de queso. No te voy a decir esto, que no. Esto es la bolita. Si tienes queso BioLife, que es ese que se derrite, haces la bolita y en medio le pones un taquito de cheddar. ¡Fua! Pues están riquísimas. Muy ricas, loco. Hagámoslas más, por favor. El caso es que no te lleva mucho tiempo hacerlo. La verdad que es fácil hacerlo. Es súper sencillo. Ponerlo a hervir, aplastarlo, son las bolitas y ya está. Una vez que ya tenés la comida preparada, rebozarla y eso. Uh-huh. Vamos a empezar a hacer más recetas de gente que los vamos a ir etiquetando. ¿Quieres comer otra web? Sí. Y de este libro en particular porque merecen la pena. Y porque nos lo regaló y es un gesto muy lindo y la verdad que nos sí. pareció, bueno, a Hans le pareció genial la idea de hacer recetitas de su libro, obviamente, ya sí, que nos lo regaló. De colegas, pues, de sí. colegas en general, de canales de veganismo, cuando nos encontremos con alguien y nos quieren dar su libro para hacer recetas suyas en el canal, estamos dispuestos a hacerlo. Por cierto, tengo ganas de hacer un vídeo, bueno, que lo quiero llamar la versatilidad de la patata. Porque esto es una clara muestra de todas las cosas que se puede hacer con la patata. Se puede hacer queso, se pueden hacer bolitas, se puede hacer pastel, un montón de cosas. Tortilla de papa, pastel y de papa. Quiero hacer un vídeo hablando de la patata y de la importancia también para los veganos. Y para los no veganos también, porque la patata es como el punto de encuentro entre todos. Eso dicen, y es que es así, porque hasta inclusive la gente celíaca puede comer papa, o sea que... Bueno chicos, esperamos que os haya encantado la receta, una receta muy sencilla. Si la hacéis podéis etiquetarnos a mí y también a Patricia, os dejaremos el Instagram por aquí o por aquí, no sé dónde irá. Y también abajo en la descripción. Y también abajo en la descripción de su blog y de su Instagram. Bueno chicos, muchas gracias por vernos, esperamos que les haya gustado. Si les gustó, por favor no olviden dejarnos un like, me gusta, monito arriba, como le digan en su país. Y también se pueden suscribir al canal, que es gratis y hay video nuevo todos los martes y viernes. Y si quieren ayudar a difundir el mensaje vegano, lo mejor que pueden hacer es compartir el video o el canal. Lo que les guste. Os mandamos un beso enorme, chicos. Adiós.